Cada vez los diagnósticos de autismo se han venido visualizando, por lo que los padres deben de tomar en cuenta algunas técnicas para el aprendizaje, señaló Ángeles May, directora de proyecto social Help Community. Primeramente tenemos que estar conscientes de que el autismo es una condición de que viene a dificultar la manera en que el niño aprende y se socializa con las demás personas. Es por ello de que nosotros, tanto como padres y tutores a cargo de un niño con autismo, debemos de adecuarnos a las necesidades de este niño y crear un entorno que les permita de manera satisfactoria aprender las habilidades que requeriría un niño normal. Lo que es la socialización con otra persona, aprender una rutina durante el día, poder establecer un horario, aprender a comunicar sus necesidades son de las primeras cosas que se trabaja en este trastorno. Cada niño con autismo tiene una necesidad diferente, no es algo que viniera a ser un estándar. Así como se presentan necesidades especiales con niños con desarrollo normal, igual se presenta con niños con autismo. Hay unos que tienen dificultades para comunicarse, otros tienen dificultades para mantenerse en un entorno donde hay mucha bulla, otros simplemente no se expresan. Entonces ahí donde nosotros tenemos que adecuarnos a la necesidad exacta, trabajar de manera personalizada con cada niño que presente el trastorno autista. Me indicó que el autismo tiene varios grados. Existen tres tipos de grados de autismo que vienen a afectar de manera distinta a cada niño. Entre los grados 1 y 2 viene a afectar lo que es la socialización, mas sin embargo sí tiene bastante lo que el habla, pueden hablar, o incluso algo que viene a afectar al autismo es de la manera en cómo se relaciona con la madre o con el padre, a prestar atención a ciertos detalles. Mas sin embargo no limita que este niño pueda aprender y pueda desenvolverse de manera exitosa, no vamos a decir de la manera que esperamos que se desenvuelva un niño normal, pero sí dentro de lo que es su espectro, sí va a poder realizar distintas actividades que ya en una edad adulta le van a ayudar para sobrevivir en la sociedad. En el caso del grado 3 ya viene ligado a lo que son otras enfermedades degenerativas de su desarrollo, también del habla, incluso de su oído. El autismo es algo que viene a afectar todo lo que es el desarrollo cerebral cognitivo, entonces ya es algo que requiere de mucho más atención. El trastorno del espectro autista es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en la que una persona percibe y socializa con otras, lo que causa problemas en la interacción social y la comunicación. Noticias 12, Darlene Téllez.